Llegó el ministro. Atención, en el último momento. Conferencia de prensa, ya seguimos. Momento inminente donde se confirma el ministro el caso. De Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, acompañado por el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Quirós, y la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti. Bueno, gracias por venir. Como ustedes saben, desde el primer momento de esta situación epidemiológica mundial, estamos trabajando intensamente y sobre todo además estamos informando oportunamente y con total transparencia todo lo que sucede. La convocatoria de hoy es para informarle lo que ha sucedido en el día de hoy. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Es un paciente que le va a contar el ministro, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las jurisdicciones. Por eso le pediría al ministro que nos contara la actuación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su jurisdicción, en su ministerio. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Como dijo el ministro, nosotros comentamos ya y ya habíamos presentado con el jefe de gobierno de la ciudad el protocolo. Hola, el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos desarrollado un protocolo para detección precoz, oportuna y segura de los potenciales casos. Ese protocolo se ha distribuido por todos los hospitales y efectores públicos y por los efectores privados. Los efectores privados fueron categorizados según su capacidad de manejar el protocolo y la capacidad de aislamiento. Y en este caso en particular, como nosotros era una posibilidad, el primer caso apareció sobre un efector privado del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Efector privado que tenía todo el protocolo perfectamente planificado y de una manera apropiada y segura. Rápidamente y sin contacto con nadie en la sala de espera, fue aislado. Se le hicieron las tomas de las muestras correspondientes y fue aislado en la clínica. Y luego de 24 horas de estudio de la muestra, hoy firmó que efectivamente la muestra fue positiva, así que ese fue el camino que ocurrió en este caso. En este sentido, bueno, quiero decir que claramente hay que trabajar, como dijimos, integralmente. La salud es una sola en todo el país, no importa la jurisdicción política y tampoco importa público o privado. En este caso, como son casos importados, es decir, por el tipo de nivel, que es nivel medio socioeconómico para arriba, es más probable que la detección y la primera consulta se haga en el sector privado. Por eso trabajamos intensamente junto con el sector privado en todo el país. Creo que esto no modifica demasiado lo mucho que estamos haciendo, pero de todas maneras es una cuestión dinámica que la vamos a ir mirando día por día. Me gustaría que la secretaria Carla Bisotti les contara un poco los detalles de los procedimientos y qué es lo que seguimos haciendo. Buen día, muchas gracias, ministro. En realidad lo que sucede en este momento es que tenemos, como dijo el ministro, el primer caso confirmado de coronavirus importado y en relación con los tiempos es una persona que ingresa al país el 1 de marzo, procedente de un viaje a Europa donde estuvo durante un tiempo, los últimos 14 días en el norte de Italia. Y consulta el 1 de marzo, dirigiéndose en horario de la tarde, en el contexto de haber iniciado un cuadro febril en ese momento, que se suma a tos y dolor de garganta inespecífico que tenía los días previos. Consulta inmediatamente, como dijo el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, se implementa el protocolo, no habiendo presentado contactos en el centro privado y habiéndose aislado en forma preventiva, como estamos en este momento en fase de contención, para su estudio e investigación. El 2 ingresa la muestra al Laboratorio Nacional de Referencia, en menos de 24 horas tenemos la información, al mediodía tuvimos la información y
también muy oportunamente brindamos la información en función de esta situación. Lo que se está haciendo en este momento es, en Argentina seguimos en etapa de contención. Un caso importado no cambia las recomendaciones en este momento. La contención significa que vamos a trabajar en la detección precoz de un posible caso, su estudio para confirmarlo y descartarlo, el aislamiento y obviamente prestar cuidado y el seguimiento estrecho de los contactos, que es lo que se está haciendo en este momento. La ciudad de Buenos Aires el primer día contactó a esta persona en relación con su ingreso y su situación social no había tenido contacto definido con alguna persona y lo que se está haciendo es investigar a los contactos estrechos del vuelo, identificarlos, contactarlos y definir en función de su de dónde estén, digamos, el seguimiento que se le va a hacer ante un contacto con un caso confirmado. Se realiza la recomendación del aislamiento domiciliario y el contacto estrecho de sus síntomas y de la necesidad de su contacto en caso de tener el inicio de síntomas y la medición de la temperatura. Estamos trabajando en forma coordinada con en forma federal, multidisciplinaria e intersectorial, el reconocimiento al Laboratorio Nacional de Referencia, que en menos de 24 horas pudo generar el circuito para tener el diagnóstico, y por supuesto a la articulación entre Nación y en este caso Ciudad de Buenos Aires para generar las acciones. Es como siempre decimos, es muy posible que esto tenga el primer contacto con el sistema de salud en el sector privado, y realmente focalizamos en las personas que vengan de algún lugar con circulación del virus, con síntomas respiratorios, que el más frecuente es la fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, o que vengan de algún lugar con circulación del virus o hayan estado en contacto con un caso, la consulta precoz, el minimizar el contacto con otras personas, el referir ese antecedente para que el sistema de salud pueda atenderlo inmediatamente y generar las acciones de aislamiento, y ahí ya el sistema de salud tiene todo el circuito en todos los subsectores, tanto en la seguridad social, el sector privado como el sector público, para activar el protocolo y de esta manera, en forma colectiva, podamos continuar en la fase de contención para minimizar cualquier posibilidad de tener otro caso o de presentar nuevos casos en función del contacto con este paciente que ha consultado en forma oportuna y que ha generado, digamos, las acciones en relación a lo que es la contención y el diagnóstico. Muy bien, quedamos a disposición para las preguntas. Sí. Las periodistas, pedirles que se identifiquen con nombre y medio al que pertenecen y vamos a hacer la primera consulta entonces. Vamos a pasarles el micrófono para ser más ordenado. La Nación Más, que se había anotado primero. A ver. Hay una lista que se elaboró en conjunto con todos, así que vamos a respetar esta lista. La Nación Más. La Nación Más acá. Acá, perfecto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Jerónimo Mura de La Nación Más. Me gustaría saber, con respecto a los otros pasajeros de este vuelo, si les están realizando un seguimiento, si ya les han realizado estudios para descartar otro posible caso de coronavirus y si además se van a extremar medidas de seguridad para la gente que trabaja en el aeropuerto y mismo controles a los que llegan al país. Gracias. Lo que respecta a los controles de los pasajeros del vuelo, el Ministerio de Salud de la Nación está identificando. El Ministerio de Salud de la Nación está identificando a todos los que se llaman contactos cercanos en riesgo de contagio y la Ciudad de Buenos Aires se va a contactar con ellos, va a hacer los estudios que corresponden y va a aplicar el protocolo de aislamiento como corresponde y seguimiento cotidiano por los funcionarios del Ministerio de Salud de la Ciudad. Y si van a extremar medidas a los que llegan y a los que trabajan allí. El foco, como venimos diciendo siempre, es en el servicio de salud, en los sistemas de salud. La grandísima mayoría de los casos en todos los países del mundo fueron identificados por el sistema de salud. La sensibilidad y la especificidad de los controles en el aeropuerto tienen
digamos, poca evidencia de contener el brote, el ingreso, perdón, y en ese contexto el equipo, el personal de Ezeiza está trabajando con todas las medidas de protección ante la aparición de un síntoma desde el primer día, ante la aparición de un caso sintomático, y todos los vuelos y los ingresos tienen el control en vuelo y es avisada la tripulación. Eso ya se ha activado en reiteradas oportunidades desde el inicio de esta situación epidemiológica. En todos los casos se ha descartado o se ha enviado a estudio y se ha aislado otro virus respiratorio, se descartó desde el punto de vista epidemiológico y el equipo de Ezeiza y el personal de Ezeiza cuenta con las recomendaciones para los equipos de protección personal y el trabajo en relación a las situaciones epidemiológicas que estamos teniendo. Así que, como dijo el ministro, el contacto con las personas, como también contamos siempre y explicamos en relación del plan, desde Sanidad de Frontera, a través del Reglamento Sanitario Internacional, se accede a la lista de pasajeros y se los contacta. Ese es el proceso que se está realizando en función de la llegada del 1 de marzo, identificar los pasajeros, digamos, que estén en Ciudad de Buenos Aires, y si algún pasajero está en algún otro lugar, se también activa todo un protocolo y un sistema que está vigente para cualquier caso de cualquier evento de notificación internacional, y todos los equipos, tanto de Nación como de las provincias, están entrenados en seguir ese protocolo e identificar a las personas que son contactos para seguir las recomendaciones. Buenas tardes, Cristian García de Canal 9. Acá. Quería saber, primero, si puede dar más detalles de la persona afectada por el virus. Algunos datos personales, cuál fue el viaje realizado, por qué medios fue movilizándose justamente en Europa, y también si hay casos sospechosos que están evaluando hoy en día. No, a ver, lo que sabemos, primero el señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades, está obviamente, permanece internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia del Norte. Es un señor, es un pasajero que viajó en primera clase, con lo cual limita un poco los contactos cercanos, y es un pasajero que llegó y cumplió con todas las normas. Es un vuelo que venía de Italia, así que estuvo y llenó el formulario específico que ustedes conocen. Pero, como dijimos también el primer día, muchas veces la enfermedad está en incubación y ni el propio enfermo, que fue colaborativo en su autorreferencia, lo pudo determinar. Por lo cual, él ni bien sintió algún síntoma, concurrió al establecimiento privado, y el establecimiento privado estuvo también muy adecuado, tal como contó el ministro, porque no solo avisó a la autoridad jurisdiccional local. Por eso pudimos rápidamente hacer todos los procedimientos, aislar a la persona y sobre todo confirmar el diagnóstico. De todos los casos que hubo en los últimos días, entre ayer y hoy, por ejemplo, hubo 6, de los cuales solamente este fue confirmado, digamos que fueron al laboratorio, ¿no es cierto? Es un procedimiento muy dinámico y bueno, realmente estamos, como estamos mostrando, preparados y reaccionando al sistema. Y en ese sentido quería agradecerles a ustedes, porque toda la energía que genera la constancia mediática que tienen tratar este tema hace que la gente ante síntomas de este tipo concurra a los servicios de salud. Sí, sí, fue un 43 años tiene, una persona de sexo masculino de 43 años que está en buen estado clínico, está internado para cumplir las recomendaciones de la fase de contención, que es por el aislamiento, no tiene relevancia grave su cuadro clínico. Y si puedo agregar algo y fortalecer lo que decía el ministro, a mí me parece que hay un mensaje que es muy importante que nosotros le demos a la comunidad, y es: hay tres cosas esenciales que la gente puede y debe hacer para colaborar. Lo primero es que si viene de zonas con circulación sostenida del virus, no subestime ni minimice ningún tipo de síntomas que tenga, los comunique apropiadamente en Sanidad de Fronteras cuando hacen el informe de declaración jurada. Lo segundo es que las personas que vienen de zonas con transmisión sostenida, como les decía,
los primeros 10 a 14 días tengan cierta prudencia en su vinculación social, es decir, que no participen de grandes conglomerados de gente en actividades, porque es un periodo durante el cual se puede presentar algún síntoma. Y lo tercero, como hizo muy bien esta persona, es inmediatamente frente a la primera duda, es ir directamente al efector de salud que tiene, declarar rápidamente el riesgo que tiene para que pueda ser aislado en tiempo y forma y minimicemos el riesgo de algún contagio local. Ministro, Marco Bustamante de Crónica, ¿esta persona está internada? ¿Va a continuar internada o va a poder seguir el tratamiento en su casa? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué le dice a las personas que están muy preocupadas, sobre todo a las personas que integran la población de riesgo? Gracias. No, bueno, a ver, esta persona va a seguir primero hasta que no tenga síntomas de la enfermedad y después hasta que se cumpla el periodo que corresponde al aislamiento, o sea que él puede transmitirla. En ese sentido, vuelvo a decir, ha tenido una gran voluntad cooperativa, con lo cual se está cumpliendo estrictamente. ¿La segunda parte que me dijo, colega? ¿Qué le dice a la población de riesgo? No, bueno, población, a ver, creo que en este sentido hay una cuestión de la sociedad que está un poco sobreactuada en el sentido del miedo. O sea, obviamente entiendo que nadie esté tranquilo, pero esta no es una enfermedad que en la mayoría de los casos no requiere internación, que todavía no la tenemos acá, que vamos a luchar como lo venimos haciendo para que no se disemine, que lo que pasó no es que se va a generalizar, vamos a tratar que no se generalice y hasta ahora los procedimientos vienen como vienen. En la mayoría de los países del mundo son muchos los que tienen ya la enfermedad y en solo unos pocos se ha generalizado, con lo cual tengo esperanza que eso suceda también en la Argentina. Y además, si sucediera, el sistema está tenso, está puesto en máxima sensibilidad para resolverlo. Y vuelvo a decir, la verdad que en la mayoría de los casos, a ver, es un síndrome gripal habitualmente con menos consecuencias que la gripe común, lo cual no quiere decir que sea fácil ni que la gripe común sea fácil, pero digo esto para ponerlo en su justa medida, y de la misma manera que nosotros estamos preocupados por esto, hemos pedido al fabricante de la vacuna antigripal que acelere la vacuna antigripal, la producción. ¿Por qué tiene que acelerarla? Porque la vacuna se hace con los virus que son dominantes en el hemisferio norte en este momento. Entonces, con esos virus, que son los que van a venir al sur cuando venga el invierno, es que se hace la vacuna. Por eso la vacuna no está lista antes. Se tiene que esperar hace tiempo. Sin embargo, hemos pedido que se acelere. ¿Por qué? Porque lo que ha sido realmente de consecuencias graves para la salud colectiva en el hemisferio norte ha sido la gripe, a la cual tenemos vacuna y todo. Por eso es muy importante trabajar fuertemente en todas las enfermedades. Pero, por supuesto, aprovechar la energía mediática que está moviendo todo esto para, como decía recién el ministro, trabajar intensamente en esta y en lo que podrían ser, y tenemos alternativas distintas como la gripe y la vacuna. Ministro, buenas tardes. Néstor Dick, de C5N. ¿Cómo le va? Teniendo en cuenta... No sé cómo hago a mirarlo a usted y mirar la cámara. No, pero sí, bueno. Sí, es difícil. Teniendo en cuenta la dinámica que tiene esta enfermedad y además con este caso que ahora tenemos en la Argentina, ¿va a haber alguna recomendación de parte del Ministerio para con cierto personal que tiene contacto con pasajeros que vienen de otros lugares, llámese aeropuertos y terminales de ómnibus, como por ejemplo la utilización de barbijos o algún otro tipo de elemento? ¿Va a salir una nueva recomendación o por ahora se va a seguir manteniendo, digamos, el mismo estatus que tenemos hasta ahora? Sí, la recomendación está desde el primer día en cada una de las áreas de transporte, tanto transporte terrestre como marítimo o aéreo, y el personal de todos los aeropuertos, de sanidad de frontera, de puntos de entrada, y en esto también incluye a Defensa y a Migraciones, que cubren con una visión sanitaria los puntos de entrada en los que no hay personal de sanidad de fronteras. Las recomendaciones son exactamente las mismas. Es muy oportuno recordar que el barbijo está recomendado para las personas sintomáticas, por eso es relevante que una persona que tenga síntomas respiratorios, fiebre y haya venido a algún lugar con circulación o haya tenido contacto con algún caso, refiere inmediatamente el síntoma en el centro de salud para que le coloquen el barbijo y minimizar la transmisión. El utilizar barbijo en las personas asintomáticas es una falsa sensación de seguridad,
cubre la nariz y la boca, no cubre los ojos, genera la posibilidad que se corra, que se humedezca y, sobre todas las cosas también, impacta en la provisión de del stock de barbijos para las personas que sí lo necesitan, que son las personas que tienen síntomas para minimizar la posibilidad de transmisión y el equipo de salud que debe prestar cuidado a través de un contacto estrecho, que es intubar una persona que lo necesite, no solo para el coronavirus, sino para otros patógenos de transmisión respiratoria, la toma de muestra o prestarle cuidado en la internación a menos de 2 metros de distancia. Así que es realmente oportuno volver a reforzar que las recomendaciones son las mismas, estamos en la misma fase de contención, el esfuerzo está destinado a minimizar la cantidad de casos que podamos tener y en el caso que hubiera algún cambio de recomendación, como hasta ahora lo hemos hecho y nos hemos comprometido y lo sostenemos, es la información y la recomendación oportuna, transparente y también siguiendo las recomendaciones internacionales y consensuando con los expertos locales, a quienes también les agradecemos mucho su apoyo, su acompañamiento y la difusión de esta información que genera mucha confianza en la población, más allá de todo lo que se pueda decir desde el Estado Nacional y de la jurisdicción que en este caso tiene la situación. Ministro, a su derecha, Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Preguntarle, ministro, acerca de lo que tiene que ver si por una cuestión estacional esperan un brote o la aparición de numerosos casos de coronavirus debido a las cualidades similares con la gripe, si entienden que esta situación será una realidad en el invierno. Gracias. No, mire, en realidad se está desarrollando día a día. O sea, hoy lo que está pasando, por ejemplo, es que ha disminuido sustantivamente en China y hoy está presente en otros lugares del mundo y en otros países del mundo, pero no está igual. Hay países que han logrado contener la diseminación, pese a que está de hace bastante tiempo, y hay países que no lo logran. En este aspecto, entonces, como decía, es todo muy, pero muy dinámico. Yo espero que, tal como viene pasando, nosotros podamos mantener esto en un número de casos aislados como este y bien tratados como cada uno de estos. Pero también es cierto que nosotros tenemos mucho contacto con zonas ahora donde sí empieza a aparecer y muy diseminado. Es el caso del norte de Italia, por ejemplo. Pero yo tengo, obviamente, toda la esperanza y toda la fe en que esto sea una cuestión absolutamente contenida y sin ser masiva. ¿De dónde es esta persona? Muy bien, vamos a pasar entonces a la penúltima pregunta, Radio Mitre, que ya estaba en la lista. ¿Qué tal, ministro? Aquí Radio Mitre, Jorge Moure. La consulta tiene que ver con esta declaración jurada que hizo esta persona, que si se puede saber o hay algún tipo de información o más detalles de lo que puso, porque no presentaba síntomas en ese momento. Y con respecto a esta declaración jurada, si ustedes consideran desde el Ministerio que es eficiente o piensan cambiar los protocolos en base a este caso que ha aparecido en la Argentina. Muchas gracias. No, cambiar nada, en todo caso podremos ampliar, pero lo dijimos el primer día, o sea, la autorreferencia es lo más importante y por eso le preguntamos específicamente a los que vengan de una zona donde se está produciendo muy fuertemente, como es en Italia. Por eso cambiamos la semana, ¿cuándo fue? La semana pasada que modificamos y hicimos esto. Y esto todo tiene un gradiente. Ahora, en realidad, no ha sido ninguna mala voluntad del señor. Él en realidad hizo lo que correspondía y puso lo que él sentía. Y luego de eso, 48 horas, 72 horas después, se sintió con otro tipo de síntomas y concurrió a la consulta. Es decir, por eso, como bien decimos del primer día, el sistema de alerta funciona en todos lados y no hay ningún paso que nosotros evitemos. Pero claramente es el sistema de salud, porque no es solo lo que pasó hasta ayer en Argentina, es lo que pasa en todo el mundo, es el sistema de salud. Lo mismo pasó en Italia, o el sistema de salud. Italia hizo un brutal control sobre los aeropuertos, le tomó temperatura a 2 millones de personas entrantes y bueno, le entró y fuertemente. Entonces nosotros no descartamos a nada, pero le damos el valor que tiene cada cosa. Lo más valioso de todo es el alerta universal del sistema de salud, público o privado, para la detección precoz, el aislamiento y la forma en que se evite la diseminación de los casos, ¿no? Vamos a dar paso a la última consulta, entonces, Telefe. No lo sé. ¿Y la clínica dónde está? No, eso no corresponde.
Pero ha actuado muy bien. Ahora sí. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariano García, de Telefe Noticias. Quería preguntarle a propósito de si esta persona había declarado, como preguntaba el colega de Radio Mitre, en esa declaración, valga la redundancia, si había tenido contacto con algún familiar y qué mensaje se le puede dar principalmente al personal que lo atendió en el centro médico y la preocupación que me imagino pues ya está trascendiendo, ¿no? En función de los rumores, ¿dónde está el barrio? ¿Dónde está esta clínica? El paciente relató con mucha claridad que desde que llegó a Buenos Aires no ha tenido contacto social, él vive solo. Y se presentó rápidamente en el mismo día que llegó a la ciudad, a media tarde, se presentó en el centro de salud. De tal modo que tenemos la tranquilidad de que la posibilidad de contactos locales es muy baja. ¿Si es tu pregunta? Yo quisiera agregar que es muy importante esto que dicen los dos ministros en relación a la confianza, a la consulta precoz y a las recomendaciones basadas en la evidencia para minimizar las posibilidades de entrar en pánico. El equipo de salud, cuando la paciente refiere la situación, implementó las medidas de cuidado personal también y el contacto social que ha tenido esta persona ha sido realmente bajo. El foco está en identificar a los pasajeros del avión y poder trabajar concretamente en eso. Es muy importante también lo que dijo el doctor Quiroz, que es no minimizar los síntomas. Y la declaración de salud es una herramienta que tiene el Estado en no se implementó para esta situación, sino que lo tiene en ocasión de cualquier evento sanitario. Así que es una declaración que tiene por objeto identificar el autorreporte de las personas y sobre todo identificar también a dónde puede estar si, por ejemplo, en este caso hubiera sido contacto de alguien. Entonces ahora se está buscando las declaraciones de salud de todos los pasajeros para identificarlos rápidamente junto con el pasaje que va a brindar la aerolínea. Así que en ese sentido es muy importante transmitir información para que la población, la sociedad y el equipo de salud estén en calma. El equipo de salud tiene todas las recomendaciones de protección personal y de atención a las personas. Muy bien, de esta manera damos por concluida la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos.